presidente municipal de Cuautla, candidato del PAN y Partido Humanista de Morelos. Mi linda ciudad de Cuautla, aquí vengo nuevamente para pedirles apoyo y seguir sirviendo a mi gente. Mi nombre es Jesús Corona, ya me conoce la gente, ya saben que mi trabajo siempre ha sido transparente. Soy como quiero ser amigo de todos, sencillo hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. Votaré este 6 de junio por Jesús Corona Damián para presidente municipal de Cuautla, candidato del PAN y Partido Humanista de Morelos. Por ver el progreso en Cuautla, he trabajado derecho, no lo dicen mis palabras, pues me respaldan mis hechos. Si tú quieres ver en Cuautla una ciudad progresista, vota por el candidato del PAN y del Humanista. Soy como quiero ser amigo de todos, sencillo hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. Votaré este 6 de junio por Jesús Corona Damián para presidente municipal de Cuautla, candidato del PAN y Partido Humanista de Morelos. Qué bueno. Tiene que estar con nosotros. Yo creo que me digan que ando con nosotros. Bien, pues. Me lo comprueben. Vemos que le agradecen las personas. En esta ocasión vemos que se le acercó un vecino. ¿Qué le platica? Está agradecido porque le pidieron un trámite y digo, como presidente ahorita candidato, digo, es la obligación atender a los ciudadanos. Es el objetivo, ¿no?, de llegar al ayuntamiento para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Así es, seguir trabajando para ellos. Yo creo que yo siempre lo he dicho, soy un trabajador de ellos y voy a seguir trabajando para el municipio de Cuautla. ¿Qué necesidades más urgentes le han pedido? Fíjate que hay varias. Yo creo que Cuautla, más en las ampliaciones, hay bastante falta de servicio. Estamos comprometiendo a seguir avanzando. Yo siempre les comento, unidos, todos, por amor de Cuautla, van a salir. La ciudad sigue creciendo, ¿no? Y así las necesidades nunca acaban. Van a seguir avanzando. Vamos a seguir dando resultados, primeramente Dios. Y de nuevo me contrata como su trabajador. Alcalde, llega usted a la mitad de la campaña, ¿cree que en este momento ya tiene usted definido el voto? ¿Cree usted que sí le va a alcanzar para ser nuevamente presidente municipal? Amigo, aquí nada más te podría decir una cosa, solamente Dios y los ciudadanos cocleses saben quién va a ganar. Yo creo que el trabajo lo hemos hecho, seguimos avanzando, yo creo que la gente me ha recibido bien, pero seguimos trabajando. Oiga, ¿qué opina que de su equipo se filtró esta nota en contra del director del sistema operador de agua potable? ¿Es el rival a vencer o por qué se hace este tipo de comunicaciones? Pues desconozco, digo, aquí hay bastantes comentarios, falta y se investiguen. No, aquí hasta que no tengamos real algo, es como podemos confirmar, porque también no podemos tener un problema. Digo que el joven también se le unió, yo soy con usted. Sí, el ayudante de aquí. Sí. El ayudante dice, no estoy con ningún otro partido, estoy con Jesús Corona. Sí, señor. Así es. Ayudante. Lo que necesita Cuautla es como ellos, hombres de trabajo y hombres comprometidos con la ciudad de Cuautla. Caminar bajo la lluvia. Vámonos, por favor. Una pregunta. Los candidatos hablan de que no hay seguridad en Cuautla. ¿Cuándo corresponde al gobierno de Estado? ¿Qué decir sobre esa situación? Amigos, seguimos estando, seguir trabajando en unidad para sacar adelante el municipio. Y que confíen, yo creo que la seguridad es muy importante y es el compromiso, seguir avanzando en seguridad pública. Ayer fue el 10 de mayo, ¿algún mensaje al lado? Ah, también, ya les mando, pero se los vuelvo a mandar, saludo a todas las maestras de Cuau, todo el estado de Morelos, yo creo que a nivel nacional, que se le hayan pasado bonito y de verdad créanme, sin las mujeres no podemos nada. O sea, nacimos de una mujer y yo estoy muy agradecido con mi madre y con todas las mujeres. Sí, la y muy agradecido con mi esposa. Que donde quiera me anda apoyando. Venga, Daniela, venga, Daniela. También es. Es madre de mis hijos. ¿Qué le regaló? Y abuela de mi nieto. ¿Qué le regaló? ¿Qué le regaló? Amigo, no te vamos a dar. No, eso es importante. Sí, señora, gracias. Presidente, si el pueblo le puede dar el voto, va a seguir. Un detallito que me regaló mi amigo. Si el pueblo Dios, le... en agradecimiento. Es el que me ayuda. Si Dios me pone en esa, hay que seguir trabajando. Adelante. El pueblo le dije, le va a seguir dando apoyo a su esposa para que trabaje por el sistema de
de desarrollo integral de la familia. No, tiene que seguir trabajando para los congresos. Si no, la dejo sin gas. Gracias. Estoy en la Gracias.
muchas gracias. Hola, buenas tardes. Usted nos puede apoyar. Puro azul. Buenas tardes. Queremos seguir trabajando para ¿Me dan la foto? Municipal de Cuautla, del Partido Acción Nacional y Humanista, Jesús Cuautla.